Grupo Nacra Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Ante alto oleaje, Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero te da las siguientes recomendaciones. Extrema precauciones por la presencia de corrientes de arrastre en zonas de playas y bahías. Atender las indicaciones de Protección Civil, sobre todo si hay restricción de actividades acuáticas a nivel de playa. Atender las recomendaciones de los salvavidas y evitar acercarse a la playa o meterse al mar con bandera roja. Retirar comercios ambulantes cercanos al mar. Asegurar los establecimientos comerciales fijos de playa y retirar el inmobiliario. A la navegación, tomar medidas de precaución y atender las indicaciones de las autoridades del puerto. La seguridad y protección civil es responsabilidad de todos. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. La marcha de hoy la realiza el Frente Estatal de Prepas Populares. Provocan enorme caos vial en Costera Miguel Alemán. Demandan mejores instalaciones escolares y salarios más altos. Se debe revisar la reforma educativa, insisten maestros de la CETEC. Salud Estatal registró 101 casos de Zika aquí en Guerrero, informó el secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña. Regidores acapulqueños proponen 3 horas gratuitas de estacionamiento en tiendas comerciales y departamentales. Proponen académicos en materia turística que haya planeación y estrategia en la promoción de Acapulco. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde ya de martes, martes 28 de junio. Un saludo cordial para usted que desde luego nos acompaña y como es costumbre en el 89.7 FM, para usted que nos acompaña también desde luego en el 1400 de AM, para usted que nos ve y que nos sigue vía TV online en enfoqueinformativo.mx, simple y sencillamente, gracias, gracias, gracias de verdad por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares, a su automóvil, a sus oficinas, a sus negocios, a donde quiera que usted se encuentre, a donde quiera de verdad que usted sintonice este medio que es único en Guerrero y que sí se lo tengo que presumir porque es único, simple y sencillamente porque somos totalmente independientes. Es el único en el estado de Guerrero, ojo, el único en el estado de Guerrero que es profesional y que sobre todo desde hace ya más de 15 años ha surgido con un solo objetivo, servir al crecimiento de Guerrero. ¿Cómo? De la forma muy sencilla que sabemos y conocemos todos los que laboramos aquí, informándoles siempre con la verdad. Vamos a irnos, señoras y señores, directos a la información local. Jubamex, seguridad privada, personal altamente entrenado y el mejor equipo técnico, ofreciendo a su casa o negocio el más alto servicio de seguridad en el estado de Guerrero. Jubamex presenta Enfoque Local. Bueno, en algo que ya se está haciendo totalmente recurrente de todos los días, tanto en Chilpancingo como aquí en el puerto de Acapulco, pues hoy, de nueva cuenta, una marcha más aquí en el puerto. Una marcha que, como siempre, hay exigencias y desde luego que no las desoigo, al contrario, me parece que cuando son marchas para pedir, pues desde luego, mejores instalaciones educativas, ni qué decirle, ¿no? Claro que sí, están pidiendo también mejores salarios, pero bueno, aquí lo interesante es que de nueva cuenta otra marcha más, una marcha que provoca, de nueva cuenta, un enorme caos vial en la costera Miguel Alemán y que al final del camino, pues no sé si le sirva o no le sirva al puerto de Acapulco. Vamos a irnos directos con mi compañero Ignacio Hernández. Nacho Hernández, lo tengo en la línea.
él le platica cómo estuvo esta marcha. Nacho, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, don Héctor? Muy buenas tardes, auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, una marcha más al Tigre. Hoy hubo otra marcha que salió de la Hasta Bandera en punto a las 10:40 de la mañana, aunque fue convocada a las 10, pero por falta de gente esperaron otros 40 minutos. La marcha partió de la Hasta Bandera y rumbo al Zócalo, donde realizaron un mitin. El caos vial en la costera fue en amistados ante una circulación en el sentido que va de Caleta. Este caos provocó descontento entre los automovilistas y urbaneros. Fue esta vez la empresa estatal de prepas populares que demandan subsidio justo para el pago de salarios, mejoras en sus escuelas. Esta marcha fue encabezada por el maestro Arturo Guerrero Caballero. También se pronunció por un alto a la represión a los movimientos populares. Y esto fue lo que dijo antes de la marcha. Hoy es un día histórico, porque en estos momentos se está llevando también la marcha, la unidad en Aguas Blancas. En estos momentos también ellos están iniciando esta lucha y vamos a crear las condiciones para que a lo largo y a lo ancho del estado de Guerrero se empiecen a hacer bloqueos, manifestaciones en apoyo a los maestros, en apoyo en contra de los asesinatos de periodistas. Estamos en contra de la represión que está viviendo nuestro pueblo, nuestros hermanas y hermanos. El maestro Arturo Guerrero dijo que van por buen camino la legalización oficial de los maestros que laboran en estas preparatorias, ya que existe el interés del gobierno del estado para normalizarlos, para regularlos, y esto fue lo que dijo en este tema. Mira, nosotros la prepa populares pues estamos ahorita bien, estamos tratando de entrevistarnos con el gobernador en una mesa de trabajo para dar el siguiente paso, que es la legalización, ¿sí?, oficial laboral de los maestros, ¿no? El gobernador tiene el decreto que ya le hicimos llegar desde enero, que tomó posesión. Entonces ahorita nomás que lo revisemos y estemos esto, ¿no? En ese tenor nosotros seguimos trabajando. Ahorita vamos todavía estamos dando clases, ¿sí? A partir de julio empiezan las clausuras, donde entregamos más de 5,000 alumnos. Entre las consignas de la marcha fue la presentación de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Mira, el motivo de la marcha del día de hoy es que creo que hoy cualquier ciudadano tiene que despertar, tiene que razonar. No podemos seguir permitiendo que sigan asesinando, no a maestros, a ciudadanos, a niños, a ancianos, a mujeres. No podemos ya permitirlo, ¿no? Y ahí el responsable es el gobierno federal. Y también esto estamos nosotros apoyando a la coordinadora, ¿sí? Es un movimiento nacional, ahora sí es internacional. Estamos apoyando la presentación de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa que se presenten. Estamos exigiendo la libertad de los presos políticos, ¿no?, que se encuentran detenidos. Atrás de la marcha iban en fila india los taxistas que se sumaron a esta protesta, pero también iban en contra de su voluntad los urbaneros, los automovilistas, que quedaron atorados en este embudo vial provocado por esta protesta, que fue pacífica. Auditorio, don Héctor, Semideporte, muy buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero en esta primera entrega. Vamos ahora con Víctor Hugo Robles. Él nos platica, desde luego, que el gobierno estatal, en voz del secretario de Educación, José Luis González de la Vega, aquí en Guerrero, pues dice, las mesas, el diálogo no se ha cerrado, seguimos pretendiendo sentarnos a platicar para que esto, desde luego, disminuya, pero de que la reforma educativa va en serio, va totalmente en serio. Víctor Hugo, voy contigo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, ayer por la noche, ya muy tarde, terminó esta reunión del secretario de Gobernación con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde estuvo presente el propio secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega. Ahí dice el funcionario estatal que se abrirán mesas de diálogo político con maestros en Guerrero y también señala que no habrá marcha atrás a la baja de más de 1,000 maestros en esta entidad. El secretario de Educación, José Luis González de la Vega, aseguró que la reunión sostenida en la Secretaría de Gobernación solamente tiene que ver con la cuestión política y no se aborda el tema de la reforma educativa porque no está en la mesa de negociación, de tal forma que se aplicarán sanciones a quienes no cumplan o no han cumplido al 100% con la disposición federal, también contra aquellos que han abandonado sus aulas sin justificación alguna. Señala el funcionario que hay algunos que tienen años de no
presentarse a sus aulas, a sus escuelas, y ahí se va a aplicar precisamente esta normatividad. Pues bueno, el acuerdo importante ya en lo político. Mire, yo quisiera hacer un comentario porque es importante eso. La agenda de ayer en la noche con la Secretaría de Gobernación y lo que va a prevalecer en la Secretaría de Gobernación es una agenda política, no es una agenda educativa. Esta agenda política, lo que el día de ayer se llegó al acuerdo, el que el miércoles mañana recibe la Secretaría de Gobernación a todos los a todos los parientes o a todos los familiares de las personas que desafortunadamente y en una situación de verdad muy desafortunada que todo México siente, pues fallecieron. Entonces, bueno, van a avanzarle ahí en términos de la reparación del daño, van a avanzarle en que, bueno, pues no se vuelva a repetir una situación de esta naturaleza, pero es una agenda política, no es una agenda educativa. Pues está lo que señala el propio secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega, quien también habló sobre el tema del caso Guerrero, donde muchos maestros, más de 1,000, podrían ser dados de baja en las próximas fechas y que ya están listos los suplentes, estos maestros idóneos que aprobaron el examen, pero que no hay plazas disponibles. Bueno, serán sustituidos por estos nuevos maestros que traen todas las ganas de estar frente a grupo. Ante esta situación, señala González de la Vega, que se estará trabajando precisamente en el tema de educación para darle precisamente esa instrucción primaria y secundaria a estos pequeños. De la vandalización, del robo de computadoras, todo lo que hemos visto, nosotros tenemos, ya lo he comentado también a través de medios igualmente importantes que como el de ustedes y con ustedes mismos, de que pues nosotros tenemos 17, 18 denuncias ya con nombre y apellido en la fiscalía, con fotografías, con pues, plenamente identificados, y bueno, pues eso es lo que a nosotros nos corresponde como autoridad educativa, es decir, normativamente nos obliga a levantar en una denuncia. Ahí está lo que señala también en torno a lo que pasa en Guerrero. Sin embargo, también hay respuesta por parte de los maestros de la CETEC y al respecto habla precisamente el coordinador de la zona de Coyuca de Benítez, del sector educativo, Víctor Manuel Salinas Salas, quien señala que se debe de revisar la reforma educativa y lo insisten en el tema porque dice que pues puede haber modificaciones y que no todo es malo en la reforma educativa ni tampoco todo es bueno, pero se tiene que analizar para que haya consenso tanto con la población, los maestros y las autoridades. Cuando el presidente habla de que no es negociable, lo que no está diciendo es que no está, ¿cómo decir? No hay algo que diga que no se puede revisar. Tiene que revisarse la reforma, sobre todo porque hay mucha inconformidad, no únicamente de los maestros, sino de la propia sociedad. Entonces, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Educación y los gobiernos de los estados, tiene que dar esa facilidad y además tiene que acceder a una revisión a la reforma, porque queremos entender que no todo es malo, como tampoco pudiera ser que no todo es bueno también, ¿no? Indicó que esta revisión tiene que ver precisamente en la cuestión laboral de los profesores, tomando en cuenta de que existen algunas afectaciones, sin embargo está consciente de que debe haber capacitación, profesionalización y también aprender el nuevo sistema educativo. No tanto que no esté acorde con los tiempos, lo que pasa es que es una reforma en un momento dado, podríamos decir que donde el magisterio ha solicitado la participación, mas sin embargo no se le ha dado como debe de ser. Y bueno, como vuelvo a repetirle, en ningún momento habrá de negarse el presidente de la República a través de la Secretaría de Educación de que esto no se revise, ¿sí? Quizá para enriquecer y que lo que tenga que quedar ahí plasmado en la reforma, pues quedará, y lo que tenga que moversele, pues claro está que para eso necesita el Congreso de la Unión, necesita el Congreso de el Senado de la República y los propios Congresos de los Estados. También la situación y la posición de la CETEC, sin embargo, ayer por la tarde los maestros tomaron la caseta de la venta cerca de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, tomaron la caseta de la venta, bloquearon totalmente el acceso, posteriormente se dedicaron a cobrar
este peaje a los que transitan por esa zona, generando caos vial y también afectaciones económicas a Capufe. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, sobre este tema de educativo, escuché a este maestro que decía que la sociedad también rechaza la reforma educativa. Me parece que ahí está mal. Quienes rechazan la reforma educativa son los maestros de la CETEC, ojo, y no todos, y no todos. Son los que están provocando muchas veces engañar a la población o tratando de engañar a la población, que pues obviamente son muchas veces pues rehenes de estos maestros, mintiéndoles que va a dejar de ser gratuita la educación en este país y cosas por el estilo. No, a nadie, absolutamente a nadie conviene, créame usted, que no los maestros presenten este examen de evaluación. Este examen de evaluación está hecho exclusivamente para que mejoren los maestros que se presentan ante grupo y con esto puedan dar una mejor cátedra o una mejor lección a los educandos, a los jovencitos, a los niños, al futuro de este estado de Guerrero. Pero de eso a decir que es la población que también no está de acuerdo, eso la verdad miente este maestro. Pero bueno, sobre las reuniones que se han tenido a nivel federal, ayer se dio la segunda, primero Osorio Chong, pues directamente, efectivamente fue una reunión política con gentes de la CETEC, pero en ningún momento se ha tocado el tema de evitar esta reforma educativa. Y bueno, pues ayer se dio una segunda reunión. Vamos con Cassandra. Cassandra Abarca nos tiene acerca de esta reunión. Cassandra, muy buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes y a ti, a todo el auditorio. Así es, maestros representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron a la Secretaría de Gobernación alrededor de las 2:30 horas de este martes para reunirse por segunda vez con Miguel Ángel Osorio Chong. Tras 7 horas de diálogo y 2 recesos, terminó el encuentro donde las autoridades federales mantuvieron su postura de no dar marcha atrás a la reforma educativa, mientras que los maestros sostuvieron que su principal demanda es la abrogación de esta ley. En conferencia de prensa, Osorio Chong subrayó que el gobierno federal está abierto al diálogo, pero tiene que haber de parte de ambos, no solamente voluntad. Escuchemos sus declaraciones. Quiero decirles que planteamos el tema de diversas mesas para atender esta problemática. Una de ellas es una que se acordó y que vamos a ir para adelante, que es el tema de Nochixtlán, en el que habremos de reunirnos el día miércoles con vecinos del lugar, una comisión que está integrada por ellos mismos, por los que ahí habitan, para con claridad de agenda atender este tema. Me refiero a lo que es ya un compromiso, la investigación, a lo que tenemos que ver en el tema de daños, de reparación del daño para quienes, los familiares de quienes perdieron la vida y también los que hoy todavía están heridos y que están en diversos hospitales. Y por supuesto, algunos otros temas que ellos desean plantearnos y que vamos a abrir esta mesa para poderlo realizar. El presidente Enrique Peña Nieto, en su primer día de visita de Estado en Canadá, dijo que la Secretaría de Gobernación está trabajando para establecer las bases que darán solución al conflicto de los maestros de la CENTE, pero rechazó que la reforma educativa sea un punto de negociación. Para el Gobierno de la República lo que está muy claro y lo que es su deber es justamente aplicar lo que está en la legislación, el mandato que tiene la ley. Lo que no está el Gobierno dispuesto a hacer es a negociar la ley. La ley no esta, ni cualquier otra, ni ninguna otra, no solo la legislación educativa, ninguna otra está sujeta a negociación. Ante los rumores de la privatización de la educación, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma no implica ningún tipo de privatización del sistema educativo en México. Muchas de las cosas que se han dicho sobre la reforma no son ciertas. Cuando dicen que con la reforma educativa se privatiza la educación, falso. La reforma educativa fortalece la educación pública. Cuando dicen que con la reforma educativa los libros de texto van a costar, falso. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos como son desde 1960. Cuando se dice que con la reforma educativa se va a cobrar la luz a los padres de familia, falso. Esto no va a suceder.
Héctor, estaremos al pendiente de más información. Muy buenas tardes. Gracias, Casandra. Casandra Barca, mi compañera en esta primera entrega. Vamos a ir ahora a la Costa Grande con mi compañero Memo Hernández, quien le tiene información de exactamente los maestros de la CETEC, quienes han tenido reuniones, obviamente, informativas a los que los están, obviamente, siguiendo. Memo Hernández, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Héctor, amigos de Enfoque Informativo. Efectivamente, esta mañana, profesores de los municipios de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan sostuvieron una reunión de carácter informativo, la cual fue encabezada por el coordinador regional en esta zona, Osmín Valdés Hipólito, quien dijo que entre las propuestas que han hecho a la CENTE es que se incluya en la mesa de negociaciones a Walter Emanuel Añorbe, en el sentido de que tienen que tener una representación a nivel Estado en estas mesas de negociaciones que se han instalado en la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, explicó que están al pendiente e invitó a los maestros a sumarse a los plantones que mantienen en la Ciudad de México y en la capital del estado, Chilpancingo, toda vez que el próximo viernes estarían llevando a cabo una megamarcha, como así lo han llamado, en Chilpancingo. En ese sentido, Valdés Hipólito sostuvo que en este momento los docentes no deben de dar marcha atrás, por el contrario, seguir en la misma tesitura de buscar la forma de echar abajo la reforma educativa, ya que hasta el momento en el estado de Guerrero son 1,152 docentes que han sido notificados para presentar su examen de evaluación. Aseguró que en este momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la propia Coordinadora Estatal están ocupados en la defensa, en los amparos, para evitar que los maestros sean cesados de sus funciones. Este sería mi reporte desde la Costa Grande de Guerrero. Gracias, Memo. Memo Hernández, mi compañero, al cual, como siempre, le mando un abrazo. Señoras, señores, momento de una pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más aquí, en Enfoque Informativo. Estás escuchando a Héctor Nájera. Clínica Dental Ecodent. Ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecodent tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo 3,000 pesos, inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de 600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo 200 pesos. Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190. Abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud bucal. Clínica Dental Ecodent. Te regresa tu sonrisa. Ante acto oleaje, Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero te da las siguientes recomendaciones. Extrema precauciones por la presencia de corrientes de arrastre en zonas de playas y bahías. Atender las indicaciones de protección civil, sobre todo si hay restricción de actividades acuáticas a nivel de playa. Atender las recomendaciones de los salvavidas y evitar acercarse a la playa o meterse al mar con bandera roja. Retirar comercios ambulantes cercanos al mar. Asegurar los establecimientos comerciales fijos de playa y retirar el inmobiliario. A la navegación, tomar medidas de precaución y atender las indicaciones de las autoridades del puerto. La seguridad y protección civil es responsabilidad de todos. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Nuestro grupo es una gran familia que se conforma de padres, madres, hijos, hasta incluso abuelos con muchas ganas de trabajar. Soy Joaquín Vadillo, Yaco para los amigos, presidente de Grupo Jovamex. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Le agradezco de verdad el que usted permanezca en estos micrófonos. Bueno, ayer le comentaba yo a usted que habíamos sido invitados reiterativamente para visitar el nuevo transporte, el Acabús, para estar con los funcionarios, con el propio gobernador, con el presidente municipal, para estar con, bueno, toda la gente que se ha paseado en el periodo de prueba del Acabús. Obviamente nosotros decidimos esperar para visitarlo, para conocerlo, y lo hicimos el día de ayer. En este recorrido que hicimos, obviamente,
era para precisamente darnos cuenta de el verdadero usuario, que es el que va a usar el ACABUS, pues cómo lo veía, cómo lo sentía, cuáles eran sus confusiones, si estaban contentos, si estaban felices o había algún desacuerdo en este transporte. La verdad es que lo recorrimos desde, digamos, la parada Oviedo, toda esa, hasta Renacimiento nos vimos, literal, un transporte que me sorprendió muchísimo en la forma en cómo está actuando, afortunadamente, la propia ciudadanía acapulqueña, y me refiero a los automovilistas, en donde pues respetan, y me da mucho gusto, quiere decir que sí se puede, desde luego, en esto de la cultura vial, respetar el carril que es confinado exclusivamente para el ACABUS, muy rápido, aire acondicionado, muy cómodo también los autobuses que conforman el ACABUS, pero desafortunadamente mucha ciudadanía todavía, la verdadera usuaria de este transporte público, la que se va a dar a la tarea de subir, bajar, subir, hay muchas confusiones. Y bueno, mi compañero Salvador Serna platicó acerca de lo que también vio en este transporte, insisto, ya moderno aquí en ACABUS, que ya ha arrancado de forma oficial desde el día sábado y que hoy es martes, y señoras y señores, lo vemos ya a todo lo que da y me da mucho, pero mucho gusto. Vamos con Salvador Serna, nos platica lo que ha platicado precisamente con los verdaderos usuarios del sistema del transporte ACABUS. Salvador Serna. Buenas tardes, señor Héctor Nájera, buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Así es, motivados por la necesidad y también por la curiosidad, cientos de usuarios se aglomeran en las nuevas estaciones del ACABUS para conocer cómo se compra y se recarga una tarjeta. Estas nuevas tarjetas que sirven para subir a las unidades motrices color rojo. Este mediodía entrevistamos a algunos pasajeros y esto fue lo que nos dijeron. Oiga, ¿qué opinan del sistema nuevo de transporte? ¿Qué les parece? Pues bien y mal, porque ya viene lleno y te me traje mi mamá parada y está operada y nadie se para, ya vienen llenos y ya uno se sube en la transferencia y ya tiene que venirse uno parado. Oiga, pero hay lugares para las personas discapacitadas, no, o enfermas. No se paran, no respetan. Tienen letreros azules, así como es. Sí, pero no respetan, me la traje parada. Muy bien, muy buen servicio, la verdad. Sí, le respetaron su espacio para personas de... Sí, me la respetaron, de hecho, también me ayudaron para poder bajar de mi lugar de donde venía ahorita asignado. Las personas muy amables me dieron mi espacio para poder salir también de la puerta. Ajá. ¿Usted usaba antes el transporte viejo? Usaba lo que era el colectivo antes. Ajá. Y ahorita que ya probó el ACABUS, y en su caso que usted es una persona con discapacidad, ¿qué es mejor ahora, el ACABUS o el colectivo? Oh, pues mil veces el ACABUS. Bienvenido al ACABUS para nosotros, para la población con personas con discapacidad, porque sin lugar a dudas es una gran ayuda para nosotros, la verdad, y una comodidad sobre todo. Pues que no, yo que no le sé, yo nada, no le sé ni leer, para acabar pronto. Por eso me traje mi nieto, que no sé leer, está trabajoso con la gente que no sabe. Pero usted andaba antes en los camiones viejos. Sí. ¿Cómo se sentía, más a gusto? Sí, pues sí, porque ya nomás le doy el dinero y ya. Y así con la tarjeta, pues más trabajo, porque no sabe. Y siguiendo con el mismo tema del ACABUS, pero en otro frente, y como dice el famoso trabalenguas de los tres tristes tigres, tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trazos, tragaban trigo tres tristes tigres, hoy los conocidos taxistas del sitio que estaba fuera de la terminal de la Estrella de Oro, pues lucen más tristes que nunca. Muy apresumbrados y cabizbajos porque ya no pueden poner sus coches afuera de la terminal por disposición de la Autoridad del Transporte, que ordenó quitarlos para darle mayor fluidez al nuevo sistema ACABUS. Hubo juntas, pero no sabría decirte bien cómo quedaron, pero yo sé que fueron como 3 días antes de que entrara el ACABUS bien, las reuniones que nos dieron, y así de volada nos dijeron, se salen de la Cuauhtémoc, van buscándole a ver dónde, y ahorita si tú ves por aquel lado están mis compañeros, ellos traen los carros, pero mire. Sí, ustedes ya no están, los taxis grandes, los cómodos, los Gran Marquis, pero están los bochitos públicos, piratas, ellos están aquí haciendo guardia, ¿no? Así es, y eso es lo que nos ha hecho a que nosotros pues tuviéramos que bajar nuestro salario, pues nuestro dinero que ganamos ha bajado bastante ahorita.
¿Se han resentido eso? Sí, claro que se ha resentido, joven. Antes, diario, ¿cuánto ganaban? Pues mira, se hacía aproximadamente unos 400, 500 pesitos, ahorita ya 200 pesos, casi la mitad, el 50% se ha reducido lo que hemos ganado. Pero los bochitos, esos, se siguen parando ahí, no respetan. ¿Qué piensan del acabús? Es un buen medio, lo que pasa es de que necesitamos agentes fijos ahí para que estén dándole fluidez a la vialidad. Exactamente, nosotros nos ordenamos poniéndonos en las calles laterales, pero desgraciadamente pues los compañeros que andan ruleteando pues andan buscando también el sustento. Así que el lugar quedó vacío, pero lo aprovechan otros. Claro que sí, pues nos ha afectado mucho, pero aquí estamos obedeciendo la ley del gobierno, trabajando más que nada. Para mitigar su temporal tristeza de estos taxistas de la Estrella de Oro, pues ellos se sientan ahora debajo del gigantesco puente bicentenario para protegerse de los rayos del sol. Tal como dice el dicho, quien al buen árbol se arrima, pues buena sombra le cobija. Señor Héctor Nájera, este fue mi reporte. A petición del público, mi querido Chava Serra, me están pidiendo aquí en redes sociales si pudiera repetir ese de los tres tristes tigres. ¿Se puede? Sí, claro, claro, con la ayuda de la tecnología se puede todo. A ver, viene. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigral, en tres tristes trastos tragaban trigo. Tres tristes tigres. Bueno, la idea es esa. Gracias, Chava. Como siempre, buenas Chava tardes. Serna, mi compañero en esta primera entrega. Bueno, pues ahí está, ¿no? La parte que de repente es importante. Pues no todo es malo. La verdad es que yo en el recorrido que hice ayer en el acabús, pues tuve la oportunidad de platicar con muchas señoras, señores. Sí, lo complicado a veces es eso, ¿no? De gente que, por ejemplo, no sabe leer, pues no sabe dónde bajarse, cómo hacerle. Hay gente que todavía piensa que puede decir, bajan, chofer, pues ya no. Ya el chofer, que por cierto también los felicito, son choferes que van uniformados, bien peinados, o sea, ya no hay chalanes, ya no hay música, y eso, la verdad que sí, es muy agradable, porque ya estamos a un nivel diferente y eso es bienvenido desde luego por parte de la CABUS. La gente me preguntaba incluso, oiga, pero por ejemplo yo que voy digo, que quise decirle el lugar donde me nombraron, ¿a dónde se va a bajar? Le dije, Dios, a ver, ¿cómo le explico? Pues sí, le dije en el Seguro Social y le atiné. Conclusión, bienvenido el acabús con sus tigres y todo esto que nos ha dicho Salva Chava Serna, pero aquí lo importante es efectivamente que la gente empieza a respetar. La verdad, acuérdese usted que sacaron muchísimos urbanos que ya no están circulando. Hoy las calles se ven más vacías, me da mucho gusto también eso. Y pues desde luego, unas de cal por otras de arena, pero hay que entrarle a esta modernidad. Bueno, vamos ahora con Nacho Hernández, que también trae su trabalenguas, estoy seguro. El tema de los estacionamientos, este tema que ha tocado insistentemente y que va a seguir insistentemente Enfoque Informativo, pues el tema de los estacionamientos, que la tarea, vamos, el balón se le hemos dejado y la tienen perfectamente los señores regidores de Acapulco, que tan simple y sencillamente debieran de ponerse a trabajar en beneficio de la población, lo van pues posponiendo, y bueno, pues hoy al parecer una regidora se atrevió a hablar de este tema, de lo que están tratando de ponerse de acuerdo, de que si va de gratis el estacionamiento en los centros comerciales, de que si nomás son 2 horas, 3 horas, en fin, algo que a todas luces es un robo, todavía se quieren poner a favor de los señores que, como le vuelvo a repetir, estamos hablando de los estacionamientos de centros comerciales, ojo, no de los estacionamientos públicos, eso sí usted tiene que pagarlos. Vamos con Nacho Hernández, nos tiene lo último de lo último. Nacho. Don Héctor, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Para no equivocarme, hasta 4 horas de estacionamiento gratuito se obligará a las grandes tiendas comerciales y cines que otorguen a sus clientes con la nueva reglamentación que se analiza en comisiones del Cabildo. La regidora Francisca Alma Juárez Altamirano precisó que la propuesta se tiene que afinar en la Comisión de Seguridad la semana que viene y que a más tardar en un mes se va a determinar este nuevo ordenamiento. Pero esto fue lo que nos dijo. Lo estamos analizando, aunque ellos no quieran, nosotros tenemos que verlo porque es un tema que le interesa a la población. Se va a terminar de tratar en la Comisión de Seguridad Pública, que vamos a tener ya una reunión, yo creo que ya en la semana que entra, para afinar eso y ya se pase a Cabildo para que en Cabildo ya se apruebe.
Pues yo creo que a lo mejor sí, unos 20 días o un mes para que ya se determine. Explicó que previa comprobación, los clientes que vayan de compras o al cine a consumir un bien no pagarán su cajón de estacionamiento siempre y cuando puedan comprobarlo de que consumieron ahí en ese lugar. Esto fue lo que nos explicó. Hay lugares que te cobran, vayas 10 minutos, vayas, entras y sales, ellos te cobran. Pero también hay lugares que te cobran muy caro, ¿no? El tiempo. Entonces nosotros estamos viendo que se les cobre, no decimos que no, pero que den un tiempo, depende del lugar, ¿no? Si es un centro comercial grande, que hay muchas tiendas, pues que te den por lo menos 2 horas. Hay lugares que tienen un cine, y si la película dura 3 horas, por lo menos 3 horas te deben de dar gratis, ¿no? Claro, que el cliente compruebe que estuvo en el cine, que fue la película de 3 horas. Bueno, explicó también que en un centro comercial que tiene el dibujo del pelícano, ahí los maestros que van a hacer plantones y paros meten su carro a este súper que está allá en la Diana y no pagan, y por eso el centro comercial ahora ya cobra, porque los maestros dejaban todo el día cuanto duraba la marcha o el plantón y ahí no pagaban nada. Por eso es que en algunos centros comerciales pues ahora abusan de este estacionamiento. Precisó que están en proceso de este análisis y de afinar los detalles de la nueva reglamentación. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, mire, nosotros estamos viendo ya ese tema, está ahorita en la comisión, se está tratando, nada más se tiene que afinar, porque los dueños de los diferentes estacionamientos están pidiendo pues que no pueden dejar de cobrar, ¿no? Nosotros lo que les pedimos es que por lo menos den a los usuarios 1 o 2 horas gratis, porque van a hacerle un consumo, ¿no? En suma, hay que aclarar que las horas que plantea el reglamento, el nuevo reglamento, son 3. Dije 4, pero como no puedo decir 3, bueno, ya lo dije, son 3 horas lo que plantea el nuevo reglamento. Esto es el adelanto que habrá del nuevo reglamento. Gracias. Gracias a Nacho Hernández. ¿Por qué no puedes decir 3, Nacho? No me quedó claro eso. Será mejor 4 horas de estacionamiento, ¿no? Así es, cliente, será mejor, por supuesto. Por supuesto, yo creo que más de 4, incluso mientras se compruebe, obviamente con un ticket, pues también hay que entender a los señores de los estacionamientos que no por los maestros de esta tienda que tú dices del Pelícano vamos a permitir que todas las tiendas comerciales o departamentales nos cobren pues un estacionamiento cuando vamos a consumirle sus servicios. Es lo que se me hace grave, ¿no? Unas 3-4 horas se me hace correcto. Pero bueno, ahí está este tema, que seguiremos hasta que por fin los señores regidores, pues como esta señora dice, ¿no? A ver si la próxima semana lo metemos. Lo tienen que meter, lo tienen que hacer. Esta es petición de la ciudadanía, señores regidores. Y ustedes, ¿sí? Ustedes que cobran un chorro de lana por poquito de hacer, pues obviamente por lo menos piensen en la gente. Bueno, vamos a irnos directamente, señoras y señores, si ustedes me lo permiten, con Víctor Hugo Robles, porque hay quejas de líderes de colonias de que el Ayuntamiento de Acapulco no está aplicando los recursos como debiera en obras y servicios. Víctor Hugo, platícanos. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, ante la falta de obras en el puerto de Acapulco, los inconformes señalan que ya van 6 meses de este mes, casi 6 meses, y no han visto obra alguna, inicio de trabajo importante. El presidente de la Coordinación de Comité Ciudadanos, Efraín Reyes Fuentes, se quejó de que el Ayuntamiento de Acapulco no ha aplicado los recursos económicos para las obras en las distintas colonias y comunidades, y existe el temor de que solamente quede esto en promesa. Sin embargo, dice, hay mucha inconformidad por parte de los habitantes de distintas colonias, porque el principal reclamo es la introducción de servicios públicos como es el drenaje y el agua, y que hasta el momento no se les ha dado seguimiento. Lamentablemente vemos que ha habido una cierta cerrazón por parte de algunos de los funcionarios, sobre todo en los que se requiere la inversión, en donde manejan un recurso. A partir de que, a pesar de que ha habido compromisos por parte de los mismos directores, por ejemplo en el caso del director de Obras Públicas, y se han firmado minutas, ya estamos en el mes de junio, por terminar el mes de junio, y resulta que todavía no inician las obras.
En gobiernos anteriores se aplicaban recursos suficientes para 300 o 400 colonias y pueblos de esta ciudad turística. Sin embargo, estas se tenían que empezar desde el mes de marzo y a la fecha no se han iniciado esos trabajos. Señala el representante de los inconformes que estarán pugnando porque se apliquen esos recursos antes, porque esta situación de las lluvias estará atrapando precisamente esos trabajos y empantanándolos y que se requiere precisamente de que se agilicen. Hasta el momento no han iniciado un solo trabajo y se requiere precisamente que le den cumplimiento a estas necesidades de las distintas colonias. Estamos ya en plena temporada de lluvia y la mayor parte de la obra que gestionamos fue de introducción de agua potable y drenaje. Entonces van a estar haciendo obra pública en plena temporada de lluvia. Es algo totalmente absurdo porque va a ser en detrimento de la misma obra, por un lado. Y por otro, la obra pública que gestionamos el año pasado resulta que quedó a cielo abierto. Esto es, no cuenta con pavimentación. Entonces, inversiones de más de 1, 2 o 3 millones de pesos van a irse a la basura porque no está protegida esa obra. Manifestó que en distintas protestas, marchas y bloqueos, pero solamente las han dado larga a los funcionarios y que a la fecha no les han cumplido. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con mucho más aquí. Enfoque Informativo, mire, un noticiero de verdad, no de cafecitos. Estás escuchando a Héctor Nájera. Ante acto viaje, Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero te da las siguientes recomendaciones. Extrema precauciones por la presencia de corrientes de arrastre en zonas de playas y bahías. Atender las indicaciones de Protección Civil, sobre todo si hay restricción de actividades acuáticas a nivel de playa. Atender las recomendaciones de los salvavidas y evitar acercarse a la playa o meterse al mar con bandera roja. Retirar comercios ambulantes cercanos al mar. Asegurar los establecimientos comerciales fijos de playa y retirar el inmobiliario. A la navegación, tomar medidas de precaución y atender las indicaciones de las autoridades del puerto. La seguridad y protección civil es responsabilidad de todos. El gobierno municipal de Acapulco continúa mejorando el servicio de recolección de basura, realizándose de manera eficiente en las rutas y horarios preestablecidos, en fraccionamientos y colonias populares, así como el barrido en calles y avenidas para ofrecer una ciudad limpia y con nueva imagen. Construyendo el nuevo Acapulco, Gobierno Municipal. Clínica Dental Ecodent. Ilumina tu vida con una sonrisa saludable. Consultorio Dental Ecodent tiene para ti las mejores promociones para el cuidado de tu salud bucal. Con solo 3,000 pesos, inicia tu ortodoncia y cómodas mensualidades de 600 pesos. Además, limpiezas dentales en solo 200 pesos. Visítanos en Torre Médica Cristóbal Colón, número 1623, primer piso, consultorio 103. Realiza tus citas al 485-8190. Abierto de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Somos el mejor equipo especializado en tu salud bucal. Clínica Dental Ecodent. Te regresa tu sonrisa. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Le agradezco y no tiene usted a cuánto el que usted permanezca en estos micrófonos de Enfoque Informativo. Vamos a la capital del estado, en donde en estos momentos está pues una conferencia de prensa citada por el fiscal de Guerrero. Y bueno, pues ahí se encuentra nuestro compañero Bernardo Torres, al cual, como siempre, saludo con mucho aprecio. Bernardo, qué gusto saludarte, platícanos. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, así es. En estos momentos pues está prácticamente terminando esta conferencia de prensa a la que citó el fiscal general del estado de Guerrero, Javier Olea Peláez. Esto pues bueno, para desmentir que hayan sido liberados los presuntos extorsionadores detenidos en Acapulco, aclaró que si fueron dejados en libertad es debido a que el delito de extorsión pues no está contemplado en el nuevo catálogo de delitos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por lo que fueron dejados en libertad bajo fianza. También el fiscal aclaró que no ha sido dejado en libertad el canadiense Walter Suk,
que fue detenido en el puerto de Acapulco hace unos meses por el delito de pedofilia. Incluso dijo que sigue el proceso y que esta persona pues sigue recluida en el penal de Las Cruces. Habló también de las cinco personas que fueron dejadas en libertad en Ajuchitlán del Progreso, que estaban secuestradas junto con otras seis personas, una de las cuales fue asesinada, y de cinco aún se desconoce su paradero. En esta conferencia de prensa fue específicamente para aclarar esos puntos que últimamente han estado tanto en los medios de comunicación y en las redes sociales, como lo afirmó el fiscal general del estado. También se está abordando el tema de los feminicidios, señala que todavía no hay una alerta de género y que, bueno, pues las mujeres que han estado impulsando, las organizaciones que están impulsando esta alerta, pues estarían pidiendo la solución equivocada para acabar con la violencia de género y principalmente en contra de las mujeres. Héctor, es prácticamente lo que se ha informado en esta conferencia de prensa. Muy bien, Bernardo, pues mañana muy temprano, al adquirir Enfoque Diario, podrán, pues obviamente, más completa esta información de esta conferencia que, como tú bien dices, está concluyendo allá en la capital del estado por parte del fiscal Javier Olea. Gracias, Bernardo. Regresamos más adelante contigo. Mi compañero Bernardo Torres, vamos ahora aquí en Acapulco. Le quiero decir que se va a dar a cabo un evento denominado Congruencia, Orden y Propuestas Frescas. Espera el sector académico en el foro, así se llama este foro, Foro Intersectorial de Turismo, que arranca precisamente aquí en Acapulco el día de mañana. Y ahí está mi compañero Salvador Serna, quien nos va a platicar más ampliamente acerca de este foro. Adelante, Chava. Buenas tardes, de nuevo a cuenta, señor Héctor Nájera, auditorio. Así es, mañana inicia este foro intersectorial de turismo, medio ambiente y hasta salud, donde empresarios y prestadores de servicios turísticos y académicos de todo el estado de Guerrero van a participar con sus ponencias interdinámicas para mejorar la situación económica del estado de Guerrero, principalmente en lo que se refiere al sector turístico, en los destinos tradicionales como el Triángulo del Sol y los nuevos destinos alternativos como en Copala, Playa Azul y el Playón, así como otras playas vírgenes en la región de la Costa Grande, especialmente Coyuca y Tenexma, y también en la Costa Chica, también hay playas muy bonitas. Sobre esto y las propuestas de la academia, ellos van a proponer congruencia y orden en la aplicación de estas ideas. Así lo dijo hoy el ex presidente del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, Sergio Palacios Fernández. Pero también la academia no ha pasado de moda. En este sentido, hablamos de hacer una propuesta metodológicamente aceptable y válida, sobre todo. Si el secretario trae otros esquemas, pues sería bueno vivir en el pasado, ¿no? La congruencia tiene que ser hoy de acuerdo a lo que manda las tendencias del turismo. Hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que ser propositivos. La parte del sector del Acapulco náutico, el Acapulco viejo, por supuesto que tiene razón. Ellos han experimentado todos los esquemas posibles que han instrumentado los diferentes gobiernos, tanto municipales como estatales, en materia de turismo, y es obvio que ellos perciben una deficiencia enorme en materia de planeación, y es evidente porque podemos ver que los trabajos incumplidos, los recién trabajos cumplidos del otro secretario de turismo, toman todas las propuestas, no se analizan en materia de turismo, no se analizan ni se hacen congruentes con el plan estatal de desarrollo, y si todavía no se emparejan, no se empalman con las políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, pues vamos a estar fritos. Pues para los académicos la clave es respetar la planeación, así como llevar a cabo una buena estrategia y acción. Y bueno, mañana a partir de las 11 de la mañana es la instalación de estas mesas de trabajo para este foro intersectorial de turismo, que se realizará en el Salón Triángulo del Sol del viejo y conocido Centro Internacional Acapulco. Señor Héctor Nájera, este fue el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. Salvador Serna, mi compañero. Bueno, vamos a rezar con Nacho Hernández. Qué rápido pasa el tiempo. Mire, en el año del 95, en Aguas Blancas, en el vado de Aguas Blancas, se llevó a cabo una masacre que pues costó el puesto al entonces gobernador, de aquel entonces, Rubén Figueroa. Y bueno, pues han transcurrido 21 años.
hoy hubo una marcha. Ahí, mi compañero Nacho Hernández le tiene a usted toda esta información. Adelante, Nacho. Efectivamente, 21 aniversario de la masacre de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez. Justicia y basta de impunidad fue la consigna de esta marcha conmemorativa de este 21 aniversario, ocurrida el 28 de junio de 1995. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, sostuvo que mantienen su lucha hasta que la justicia se encuentre entre nosotros. 21 años de la masacre de 17 campesinos y 23 heridos por parte de las fuerzas policíacas del Estado mexicano, está en total impunidad. Han aparentado, como lo acostumbra el Estado mexicano, llevar a juicio a algunas personas, pero únicamente es la apariencia, porque los que ordenaron la masacre, Rubén Figueroa entre otros, están totalmente impunes, ¿no? Siendo el cacique de aquí del Estado de Guerrero, siguen totalmente sin ser enjuiciados. Esta mañana, justo en el asta bandera, un autobús partió hacia la Sierra de Coyuca de Benítez, donde cada uno de sus pasajeros, a estas horas, en este momento, en el vado de Aguas Blancas, demandarán también la presentación con vida de los campesinos desaparecidos en la Guerra Sucia. Y está pendiente también todos los crímenes que cometieron durante la mal llamada Guerra Sucia. Más bien es terrorismo de Estado que se aplicó desde los años 60 hasta este momento se viene aplicando en México. Hay marcha hoy en Aguas Blancas, en el lugar de los hechos, en el lugar de la tragedia. ¿Qué es lo que exigen hoy al Estado mexicano? Bueno, yo creo que en general todo el pueblo de México estamos pidiendo el conocimiento de la verdad, que entre dentro de eso, por un lado, ¿dónde están los desaparecidos? En suma, hoy fue un día de homenaje póstumo a los 17 campesinos caídos en Aguas Blancas. ¿Dónde están los desaparecidos del terrorismo de Estado de los 70? ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa? ¿Dónde están todos esos criminales? Deberían de estar enjuiciados y en la cárcel. Sin embargo, están ocupando ahora nuevos puestos en diferentes instituciones mexicanas y desde ahí están controlando y están impulsando el terror en todo el pueblo mexicano. Hace un año, auditorio don Héctor, hace 21 años, reporteamos este escenario trágico. Fue una tragedia, lamentablemente fue una carnicería. 10:33 de la mañana, el vado de Aguas Blancas se tiñó de sangre. Fue la policía del gobierno del estado, la del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pidió licencia, pero nunca fue castigado. Descansen en paz las 17 personas asesinadas. Buenas tardes, auditorio. Totalmente de acuerdo contigo, Nacho. La impunidad total en ese y en muchos casos, como el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, en donde también le costó el puesto al exgobernador Ángel Aguirre, pero pues en total impunidad, son simples hijos de campesinos, y eso es lo que no se debe de seguir permitiendo en un estado como el nuestro, como es Guerrero, ¿no? 21 años de esta terrible masacre, que de no haber sido por un video, no se va el gobernador, ¿eh? No se va en aquel entonces Rubén Figueroa Alcocer, así de grave el asunto, y pues sí, metieron a la cárcel, dizque metieron a la cárcel en algunos que otros segundones o tercerones, pero los verdaderos que dieron la orden, esos siguen siendo pues dioses reyes y gastándose la lana que han acumulado a lo largo de muchos años por el simple hecho de haber sido gobernadores, como es el caso más próximo, el de Ángel Aguirre, que pues hasta quiere volver a cuenta con su hijo, ¿no? De nueva cuenta meterlo a la política, al PRD, en fin, de esas burlas que la propia ciudadanía, y que yo en lo particular no me explico. ¿Qué pasa con el guerrerense, no? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué nos está pasando? Esa pérdida de asombro de un guerrero que presume de bronco, pero que presume de muchas cosas, y que a la hora de las votaciones votamos, ¿sí? Votamos por corruptos o por los mismos. En el momento en que entendamos la capacidad que tenemos con nuestro voto de llevar verdaderamente a personajes limpios, no como los que nos gobiernan, creo que tendríamos otro guerrero. Pero al tiempo, pronto habrá elecciones, y cuando las haya, yo espero que haya gentes, ¿sí? Gentes que nos metamos y que seamos diferentes totalmente en nuestra forma de gobernar. Vámonos directamente con Víctor Hugo Robles, mi compañero, lo tengo ya en la línea, porque efectivamente los casos de Zika, lamentablemente en Guerrero, siguen aumentando, y él ha platicado con Carlos de la Peña Pintos. Víctor Hugo, qué gusto saludarte.
Gracias, Héctor. Efectivamente, los casos de Zika se han incrementado al 100%, tomando en cuenta de que se acercan ya estas lluvias y se estará incrementando el número de personas pues con este problema de el Zika en la entidad. Esta situación, dice el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, ha generado nerviosismo en el sector salud, tomando en cuenta de que al principio se tenían casos como de pues alrededor de 55 casos. Hoy ya tienen un registro de 101 casos de Zika en la entidad y que también está afectando a mujeres embarazadas con 29 casos. Este problema, señala Carlos de la Peña Pintos, ha obligado a emitir las recomendaciones a la ciudadanía y también a redoblar el esfuerzo en materia de fumigación y de abatización en la entidad. Es que en Acapulco son 63 casos. Le sigue Ometepec con 13 casos, también tenemos en San Marcos 5, en Chilpancingo 4, en Ayutla 2, en Florencio Villarreal 5, y ya de ahí son de un caso o dos casos, en total 101 casos. Tenemos nosotros que por dependencia son 68 casos reportados por la Secretaría de Salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reportados 31 casos, el ISSSTE 1, la SEDENA 1. Pues a lo que señala Carlos de la Peña Pintos, de los casos solamente de los que tienen registrados, sin embargo tenemos conocimiento que muchas personas tienen padecimientos similares y no se han reportado, no se han realizado los estudios necesarios para saber si efectivamente tienen Zika y se resguardan en sus viviendas esperando a que les pase este problema de dolor de huesos, dolor de ojos, temperatura alta, dolor de manos, pies, y esta situación, pues ante el temor de que se les incremente el problema o que les den una noticia fatal, prefieren pues mantenerse en sus hogares y se pierde precisamente este tema de tener un control general de problemas de Zika en Guerrero. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero, con este tema que le vuelvo a repetir, lamentablemente, buena observación. Cuando empezó este tema del Zika, me acuerdo que hasta hicieron un evento ahí donde presumieron la compra de camionetas y equipo para fumigar y todo este rollo. ¿Usted los ha vuelto a ver? ¿Usted los ha vuelto a ver? Yo no. Ojalá y pudiera de alguna manera indicarnos, porque esto del Zika sigue, pero las fumigaciones al parecer ya no les interesan en plena temporada de lluvias. Bueno, vamos le dejo dos temas importantes pendientes por el tiempo. Uno, a partir del primero de diciembre, estoy seguro que ya se enteró, pero aquí se lo recuerdo, los mexicanos ya podremos viajar a Canadá sin broncas de sacar visa, solamente con el puro pasaporte como antes se acostumbraba. Esa es una. La otra es un tema que le dejo pendiente para el análisis. Organizaciones sociales de la montaña, vamos, de Tlapa, están denunciando que el alcalde de Tlapa y obviamente sus regidores, imagínense, tienen sueldos de más de 100 mil pesos en un municipio tan pobre. Es la puerta de entrada a la montaña, más de 100 mil pesos. Por eso le digo a usted que tenemos que hacer mucha conciencia todos los ciudadanos de Guerrero, porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de situaciones sigan pasando, ¿no? En donde los que entren a gobernar cualquier municipio, como es el caso de Acapulco, que es el más grande por la cantidad de gente que vivimos aquí, pero también es el que más billetes mueve, ojo, y que pues mucha gente quiere saber a dónde se van esos recursos. Imagínense, en Tlapa, más de 100 mil pesos gana un alcalde y sus regidores. No, pues cómo, así ni cómo vamos a avanzar. ¡Nos vamos! Gracias, señoras, señores. Buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.